Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué grato, queridos amigos, encontrarnos aquí en su programa Creed en sus profetas, el programa que como parte de la grilla y el contenido, la programación de Nuevo Tiempo, le ofrece un momento de reflexión. Es más que simplemente un programa, es una ocasión para compartir los consejos inspirados de la palabra de Dios, para poder tener un diálogo abierto, un diálogo franco, que junto a quien ustedes ya conocen, el pastor Bruno Razo, y quien nos trae los consejos inspirados del Espíritu de Profecía, siempre estamos comentando, tratando de encontrar la mejor aplicación para nuestra vida. Y eso es lo que hacemos, queridos amigos. Los saludamos con mucho cariño y también lo hacemos con quien ya fue presentado, el pastor Bruno Razo. Muchas gracias, pastor Ever. Así es, saludamos con mucho cariño, con mucho respeto a todos nuestros amigos, hermanos. Oramos por ustedes. Deseamos que hoy sea un día de bendiciones. Seguramente usted tiene inquietudes, preguntas, ruegos a Dios, que el Señor pueda suplir su necesidad conforme a su misericordia, conforme a su voluntad. Y ahora sí nos concentramos en algunos aspectos seleccionados del capítulo 11 del libro de Eclesiastés en los comentarios de Elena de White. Justamente Eclesiastés 11 comienza diciendo, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y enseguida va explicando qué significa esto. Dice, reparte a 7, a 1, a 8. Luego, más adelante dice, tú no sabes cuál es el camino del viento, no sabes cómo es que crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta. O sea, tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello, porque cualquiera de los dos te va a dar buen resultado. Y más adelante en el versículo 6 dice, por la mañana siembra tu semilla, a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, qué es lo mejor, si esto o si aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Interesante que este consejo de un aspecto muy práctico sobre la diligencia en la vida y en el hacer, también se refiere al trabajo que deberíamos hacer los cristianos de plantar o sembrar la semilla en el corazón de las personas, ¿no? Cual buen sembrador, como la ilustración que Jesús les presentó a sus discípulos, sembramos la semilla. Así como el sembrador, el labrador, coloca la semilla en la tierra.
pero Él es quien hace crecer. ¿A quién le debemos los resultados? ¿A quién debemos dejar los resultados de esa siembra misionera? En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, que cuenta así toda la enseñanza de Jesucristo, Elena de Huay coloca la siguiente declaración. Quizá durante algún tiempo la buena semilla permanezca inadvertida en un corazón frío, egoísta y mundano, sin dar evidencias de que se ha arraigado en él. Pero después, cuando el Espíritu de Dios da su aliento al alma, brota la semilla oculta y al fin da fruto para la gloria de Dios. En la obra de nuestra vida no sabemos qué prosperará, si esto o aquello. No es una cuestión que nos toque decidir. Hemos de hacer nuestro trabajo y dejar a Dios los resultados. Por la mañana siembra tu simiente y a la tarde no dejes reposar tu mano. Siguiendo la ilustración de la siembra, el sembrador trabaja, ¿no? Trabaja la tierra, la prepara, la humedece, ¿no? Hace su parte. Pero hay algo que el sembrador no puede hacer y es que ese poder que está dentro de la semilla, que no es otra cosa colocado por Dios, claro, pueda finalmente salir de la oscuridad de la tierra, producir una planta y finalmente un fruto. Lo mismo ocurre, nosotros podemos preparar la tierra, podemos abonar la tierra, podemos organizar la siembra, podemos mantener húmedo el lugar, pero el que hace que la semilla salga de su oscuridad, ¿no? de la muerte y se transforme en la vida, o sea, de lo subterráneo de la tierra y amanezca un nuevo día y se transforme en una planta y en frutos, es Dios. Claro. Es Dios. Y qué lindo es saber que nosotros, por más que podamos esforzarnos, no podemos hacer ese trabajo. Porque tal vez si alguien tuviera ese poder, esa potestad, probablemente podría usarla para fines egoístas. Sí, qué bueno que Dios no nos dio a nosotros que administremos eso. Claro. Sí nos pidió que hagamos nuestra parte. Que preparemos la tierra, claro, que arrojemos la semilla, que cultivemos después, pero el producir vida de esa semilla, el hacer que crezca y que produzca frutos, es el poder de Dios. Dios es el dueño de la vida y Él es el que produce vida. Sin duda. Eclesiastés 11 es reconocido no solo por este tema de echa tu pan sobre las aguas, sino también por otro tema que viene casi al final del capítulo. A partir del versículo 9 dice, alégrate joven en tu juventud, desde del versículo 9, ¿no? Del capítulo 11. Tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia, etcétera, etcétera. Dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, algunos han tomado esto como que fuera una autorización para hacer lo que el joven quiera, ¿no? Alguna vez algún joven lo ha dicho, ¿no? Si dice, alégrate joven, toma placer en tu corazón en los días de tu adolescencia. Dios te está autorizando. Lo común es decir, la vida es mía, yo hago lo que quiero. Exacto, ¿no? Y creen encontrar, digamos, un apoyo bíblico en esta cita. Pero Elena White nos ayuda a entender que no solamente está hablando de eso, sino que hay privilegios y también hay responsabilidades en la juventud. Uh-huh. En el libro Profetas y Reyes, ella lo resume, lo sintetiza de esta manera. Con expresiones poéticas, escribió acerca de los privilegios y responsabilidades que el servicio de Dios otorga a la juventud. Y ahora vienen las expresiones poéticas. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Mas, si el hombre viviere muchos años y en todos ellos hubiere gozado alegría, si después trajere a la memoria los días de las tinieblas, que serán muchos, todo lo que le habrá pasado dirá haber sido vanidad. Es decir, la vida que vale la pena ser vivida es la vida que deja peso, deja marcas. Claro. Cuando la vivimos de la otra manera, simplemente pasó y fue vanidad. O sea, no dejó ninguna marca, no tuvo sentido mientras se desarrolló esa experiencia, ni dejó marcas para después. Entonces los jóvenes
tienen que reconocer y saber que Dios confía en ellos, que le concede oportunidades y privilegios de servicio y que tienen que aprovechar esas oportunidades y ser una luz y ser una bendición. Si no lo hacen, la vida habrá sido simplemente vanidad. Vanidad, un fuego artificial, que un instante que pasó donde fue, una estrella fugaz y nada más. De paso, eso no es solo para los jóvenes, sino para todos. Claro. Interesante que emplea tres términos dentro de esta frase, ¿no? Privilegio, responsabilidades y servicio. Pareciera que esto debería estar casado siempre, ¿no? Sí, porque por lo general nosotros queremos saber de nuestros privilegios, nuestros derechos, ¿no? Sí. Pero todo derecho engendra, conlleva una responsabilidad. Así es. Y la responsabilidad, obviamente, se puede desarrollar a través del servicio. Y tiene que mostrarse, evidenciarse en el servicio. Gracias, pastor. Amigos, vean ustedes cómo el sabio está hablando a la juventud. Y hay cosas que sí, efectivamente, pertenecen a la época esa maravillosa de la juventud. Hay privilegios grandes, podemos gozar de la vida, pero nunca olvidar que la responsabilidad y el servicio son los que dan un sentido a nuestra vida. Al reflexionar en esto, también aprovechamos para un breve espacio y queremos ofrecerles algunos consejos importantes sobre literatura que usted puede tener. Hola, acompáñame en esta lectura. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en Él. Esta cita tú la puedes encontrar en el libro Profetas y Reyes, escritos por Elena G. de White. Te invito a que forme parte de tu biblioteca personal o visite una iglesia adventista del séptimo día. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Gracias, amigos, por continuar acompañándonos aquí en Nuevo Tiempo, su programa Creed en sus Profetas, y queremos ofrecerles todavía una nueva invitación. Una breve invitación especialmente para los jóvenes. Cuando el registro bíblico dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos de la vida. El joven, el adulto, el niño, todos. Tenemos que recordar del Creador. Y recordar significa permitirle que esté presente y sea no solo el soberano del mundo, sino también el soberano de nuestra vida. Ahora vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque podemos recordar y reconocerte una vez más como Creador, como soberano del universo, también como soberano de nuestra vida. Por eso te pedimos, por favor, que nos bendigas y que podamos colocar nuestra vida siempre en armonía con tu voluntad. Agradecidos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus Profetas del día de hoy. Mañana nos encontraremos, Dios mediante, a través de la señal de Nuevo Tiempo y tendremos la oportunidad de reflexionar sobre la palabra de Dios, sobre los consejos inspirados. Así que nos queda esta promesa que Dios mediante se cumplirá mañana. Será hasta entonces.